Buenas tardes. El Instituto Roche abre una vez más su debate en red. En esta ocasión lo hace hablando de investigación biomédica, pero no en general, sino enmarcada en la situación económica mundial y española, por supuesto, y en la necesidad de considerar las iniciativas públicas y privadas en este ámbito. Y para ello contamos con tres personas que no solo son conocedoras de la investigación y el desarrollo de la I+D biomédica por ser investigadores, sino también que por distintas circunstancias saben de la gestión de la I+D, de la financiación, de la relevancia de la industria farmacéutica, de la biotecnología, etc. Bienvenidos Francisco Fernández Avilés, catedrático de la Universidad Complutense, jefe de servicio de cardiología del Hospital Gregorio Marañón, coordinador de la red Recava cardiovascular y muchísimas cosas más. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Emilio Muñoz, profesor ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, institución de la que fuiste presidente, Emilio, además es secretario general del Plan Nacional de I+D, y en la actualidad, entre otras muchas cosas, ya sé que eres el jubilado más empleado de España, presidente del Consejo Científico de ASEBIO, que es algo así como la patronal de las empresas biotecnológicas. Y por último, pero no menos importante, Joaquín Arenas Barbero, que ha sido jefe de servicio de bioquímica del Hospital Gregorio Marañón, de la Unidad de Enfermedades Neurometabólicas el 12 de octubre, y en la actualidad subdirector general del Instituto de Salud Carlos III para la evaluación y el fomento de la investigación. Anteriormente fuiste director del área de investigación de la agencia Line El Trago, de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar rápidamente y vamos a intentar centrar el tema. Como decía al principio, no se trata de hablar de investigación biomédica sin más, sino de centrarla en el contexto de la crisis económica que desgraciadamente nos afecta. Y mi primera pregunta va en el contexto de que mi impresión es que la investigación biomédica, si cabe, está todavía mucho más perjudicada que el resto de la I+D en España como consecuencia de esta crisis. Quizás porque la industria farmacéutica, que sin duda es clave, y luego volveremos sobre ello, para la financiación de muchos ensayos clínicos y también de investigación que llamaríamos, entre comillas, básica, ha reducido notablemente su inversión en I+D, pero también por algo aparentemente menos sustantivo, pero no menos real, que es que el objetivo final de la investigación biomédica es la mejora o la curación de los pacientes. Sin investigación y sin financiación de esa investigación, pues la cosa va mal y el enfermo va peor. ¿Qué pensáis? Empezar por donde más os guste. Bien. Relación con la inversión, ¿no? La inversión de la industria en general, la inversión privada en I+D. Tenemos un problema, ¿no? Y es que no hemos cumplido sucesivamente las agendas que nos hemos ido marcando a nivel de sociedad europea y también a nivel de sociedad española. En primer lugar, en la agenda de Lisboa teníamos que cumplir un determinado porcentaje de PIB dedicado a la investigación. Esa agenda de Lisboa quedó inmediatamente obsoleta debido a la erupción de la crisis económica, y dentro de esa inversión en I+D también tenemos el problema de que los porcentajes dedicados a inversión pública e inversión privada no se han cumplido en cuanto a los objetivos que se habían marcado. La inversión pública en I+D en España sigue siendo el peso mayor sobre el conjunto total de la inversión, mientras que la inversión privada sigue teniendo un porcentaje menor. Las agendas de Lisboa, los diversos informes que se han realizado marcaban que debería aumentar el porcentaje de inversión privada en I+D. Esto no se ha cumplido, y si hablamos específicamente de la inversión en investigación clínica, tampoco se ha cumplido igualmente. Es decir, la inversión en investigación clínica sigue en paralelo a lo que sería la inversión en I+D y la inversión en investigación biomédica, y en la inversión en investigación clínica, como bien señalabas,
acerca de la inversión en ensayos clínicos es algo que también se está resintiendo y se está resintiendo de manera clara, ¿no? Con lo cual la posibilidad de traslación a los enfermos es algo más reducida. Tú que estás muy cercano a la investigación clínica. Bueno, yo creo que el escenario no es muy halagüeño, por un lado, pero por otro lado yo soy optimista. Yo la verdad es que creo que estamos viviendo una situación en la que hay, como acaba de explicar Joaquín, una falta de cumplimiento de agendas, una disminución global de la inversión pública y privada, con un predominio exagerado de la inversión pública, que es muy lejana a la deseable y que concretamente llega poco a lo que es la verdadera investigación traslacional y la última fase de la investigación, que tiene que ser no solamente la investigación clínica en ensayos, sino luego la comprobación de que esto repercute finalmente en salud, que esto es algo que generalmente se olvida. El escenario, digo, económico, pues no parece muy halagüeño, pero sí que representa una excelente oportunidad, en mi opinión, de priorización. Yo creo que aquí lo que nos está enseñando la situación económica es que, bueno, pues que hay que espabilar, que hay que decir claramente que la investigación biomédica es sin ninguna duda un factor de independencia y de fortaleza de las comunidades y de las sociedades, y que se debe mantener y potenciar, y que a su vez, pues bien rediseñada, pues puede ser un elemento no solamente de obtención de salud, que es el objetivo prioritario de este tipo de investigación, sino, por qué no decirlo, de obtención de riqueza, ¿no? Que yo creo que también tiene que considerarse como un objetivo a cumplir, ¿no? Y en este sentido yo creo que tenemos que rediseñar y reinventar la forma en que se está haciendo investigación, priorizándola, buscando más la utilidad en términos de riqueza y de salud que de curiosidad, y sobre todo pues llevando, en mi opinión, al terreno de la práctica clínica a todos los profesionales de la investigación biomédica. Yo creo que estamos en un momento en que los hospitales tienen la necesidad de ofrecerse para constituir plataformas de I más D más I en la que juegue todo tipo de agente relacionado con la investigación biomédica. Y en este sentido España contiene una plataforma que es, en mi opinión, demoledora y que se debe aprovechar tanto por el sector público como por el sector privado. Bueno, es indudable que no, ya se ha dicho, no estamos en la mejor situación, pero yo creo que, siendo normalmente pesimista que lo soy, creo que la investigación biomédica es algo que tiene facilidad de ganar batallas. Si uno hace encuestas en la población, yo he trabajado en temas de percepción pública y siempre emerge la sanidad como la salud como el principal bien. Si esto es así, teniendo en cuenta, voy a ser ligeramente crítico con los políticos, que siempre están aprovechando aquellas cosas en que la percepción juega mucho, pues parece lógico que esto sea difícil acometer la reducción tan drástica. A pesar de eso, lo que sí me preocupa es el creciente encarecimiento de la investigación y la necesidad, en cualquier caso, de algo que considero que es decisivo, que es el capital humano. Es decir, sin capital humano no puede haber desarrollo, conocimiento, investigación de punta, y con las fluctuaciones que aquí seguimos, con los temas de carreras profesionales más o menos difíciles de definir, difíciles de ubicar, difíciles de catalogar, es ahí donde veo el problema. Por otro lado, yo creo que la conexión público-privado es cada vez más necesaria, a pesar de que esto conlleva a veces problemas, no solo ya porque el sector privado también sufre y entonces reduzca o se plantea la reducción de la inversión, sino porque están surgiendo ahí, en esta sociedad que vivimos, de muchos crisis de intereses, de escándalos, se empieza un poco a cuestionarse a veces la conexión industria farmacéutica y sector público, y esto yo creo que es preocupante, y ahí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy serio y muy claro de avanzar, definición bien establecida, y de ir juntos hacia adelante. Bueno, ya sabía yo que con vosotros rápidamente iban a surgir, yo he ido apuntando
algo que ha dicho Paco, la priorización, la repercusión en salud. Me gusta que sea alguien optimista, yo nunca soy optimista por naturaleza y casi por definición. El capital humano que decía Emilio, evidentemente se ha intentado hacer cosas durante estos años y a mí no puedo, y menos estando aquí Joaquín, mencionar la importancia que han tenido en la investigación biomédica las RETIC, los CIBER, los CAIBER, los institutos de investigación, los consorcios con algunas comunidades autónomas para potenciar investigación en el ámbito de las células madre, la creación de institutos como el CENIC, y después previamente el CENIO, y en muchas de estas de estos ámbitos la iniciativa privada ha jugado un papel importante. Tú que has participado muy directamente de todas estas iniciativas, ¿cómo ves la situación actual, cómo ves la evolución de todo esto y cómo ves fundamentalmente el futuro? ¿Crees que justo la potenciación de este tipo de cosas, algo que acaba de mencionar Paco y que yo recuerdo que cuando trabajábamos juntos en el Carlos III intentamos con algunas comunidades autónomas, eso de que los facultativos tienen que ser también investigadores y no estar persiguiendo este gran problema de las listas de espera? ¿Tú crees que sobre la base de todas estas instituciones que han sido creadas en distintos momentos, en momentos de más bonanza, pero ahora yo creo que en momentos de crisis es cuando hay que ver el resultado de ese tipo de inversiones y si esto va a dar lugar o va a mejorar la situación? ¿Cómo lo veis? Y tú, Joaquín, en primer lugar. Bien, pues en primer lugar y empezando por lo que has comentado, ¿no? De la posibilidad, o sea, de la importancia que tiene para el médico clínico, ¿no? Para el facultativo en general, ¿no? La investigación, ¿no? Diría que todas estas estructuras que se han creado, estructuras de investigación cooperativa como las redes, como los CIBER, los institutos de investigación sanitaria, el CAIBER, han supuesto un avance importante en las barreras que se producen para la investigación traslacional, o sea, las barreras. Empecemos también quizá diciendo qué es la investigación traslacional, ¿no? Que merecería la pena quizá para todas las personas que nos están escuchando. La investigación traslacional es un término que siempre lo estamos manejando de manera continua y siempre hablamos que es la investigación que trata de fomentar el paso de la ciencia básica a la ciencia clínica, es decir, de los conocimientos de la ciencia básica a la ciencia clínica, pero también es importante reseñar que la investigación traslacional es la generación de hipótesis en la práctica clínica para poder ser contestadas por la ciencia básica. Por lo tanto, todas estas estructuras han estado dirigidas fundamentalmente a esto, a la potenciación de la investigación traslacional y hacer que el contacto entre los científicos básicos y los científicos clínicos sea cada vez mayor, sea cada vez más estrecha. La realidad es que, si nos fijamos al contexto en el que nos situamos actualmente, año 2006, que es cuando empiezan esas estructuras de investigación cooperativa, particularmente los CIBER, y la versión actual de las redes temáticas de investigación cooperativa, que son ahora 22 las redes temáticas que existen en la actualidad, creo que el balance general ha sido tremendamente positivo, porque en ese concepto central, el paradigma nuevo de la investigación traslacional, es cierto que se han propiciado muchos contactos entre investigadores básicos y clínicos, que es probablemente necesario que tengamos que hacer algún tipo de evolución en esas redes de investigación cooperativa, en esos CIBER, centrándonos fundamentalmente en programas de investigación, más que en el simple hecho de estar juntos para hacer algo no definido. Debemos empezar a pensar en que debemos centrarnos en hacer algo de manera conjunta y de manera definida, en aumentar la cohesión, en aumentar la conectividad y en aumentar la capacidad competitiva de los grupos en común, ¿no? Más que en el fortalecimiento de los grupos a nivel individual, ¿no? Luego, Joaquín, te preguntaré una cosa que siempre he querido decir y nunca he dicho porque no podía. Si los CIBER y los institutos de investigación en cierta medida solapan y no son complementarios, pero esto te lo dejo para luego. Me lo dejas para ahora, después, ¿verdad? Paco, tu opinión sobre todas estas estructuras, de las cuales me consta, como he dicho, sí, en tu presentación, que conoces muy bien. Bueno, yo la verdad es que con el optimismo crónico que me tienes para contrapuntar un poco lo que acabas de decir tú, creo que efectivamente, como ha dicho Joaquín, y yo
me he beneficiado en el buen sentido de la palabra como coordinador de una de estas estructuras, que es la cardiovascular de Cava. Yo creo que no podíamos imaginarnos los resultados que están teniendo las iniciativas de funcionamiento en red a nivel de investigación iban a ser tan positivos. Es decir, yo creo que cuando nosotros iniciamos la aventura de las redes hace unos años, teníamos la posibilidad en cada grupo de conseguir una financiación adicional a la que ya recibíamos por otras vías, y nos apuntamos a un carro en el cual existía un nivel de escepticismo muy grande respecto a lo que era la verdadera esencia de este carro, que era trabajar de manera cooperativa. Hoy día, como ha dicho Joaquín, pues hay conexiones realmente sólidas entre investigadores básicos, entre investigadores clínicos y entre investigadores básico-clínicos, y lo que antes parecía utópico y nadie sabía definir muy bien, ya se comienza a definir y a creer en ello, que es la investigación traslacional basada no en la curiosidad, sino en la resolución de problemas de los pacientes. Yo creo que esto ha avanzado de una manera espectacular y que está en condiciones de hacer un esfuerzo adicional. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional, como decía anteriormente, en el sentido de priorizar y de establecer problemas, obligando, entre comillas, a los investigadores a que se agrupen de manera coordinada para resolver esos problemas, siendo eficientes y evitando las duplicidades. Y luego, por otra parte, yo creo que hay que hacer otro esfuerzo adicional de facilitación. Yo creo que todo esto requiere que se facilite la investigación biomédica, aparte de priorizarla y aparte procurar que se optimice la función de los investigadores actuales. Hay un esfuerzo que en este sentido compete a la sociedad y a los gobiernos de facilitación, en el sentido no solamente de provisión de recursos, sino probablemente de facilitación de una carrera profesional, como ya se ha dicho, y de disminución de la carga burocrática que tiene todavía la investigación clínica, que muchas veces no está pensada para los investigadores académicos, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que el esfuerzo tiene que ser también marcado por parte de las administraciones y también por parte de los sectores productivos que quieren aprovechar la plataforma de investigación que ya existe, incluso para poder optimizar el uso de sus propios recursos. Emilio. Bueno, hay muchas cosas que comentar. En primer lugar, yo creo que uno de los elementos positivos que han ocurrido en España es que se creó el Instituto de Salud Carlos III, y eso significó una vía adicional de financiación sobre lo que era la investigación en España. Es decir, eso no, los que tuvimos responsabilidad en política científica no lo pensamos al principio también, pero de hecho ha sido un elemento positivo, y de ahí se han derivado acciones innovadoras que habéis mencionado y que quizá en otras instituciones no se han dado tanto. O sea, que eso es un activo que tiene la investigación biomédica del Instituto de Salud Carlos III. ¿Qué me preocupa ahora, si me permitís un inciso, en mi subconsciente, que nunca puedo olvidar, de responsable de la política científica desde hace muchos años? Bueno, pues que se plantea la creación de una agencia estatal de investigación. Entonces, ¿cómo se va a compaginar esto con el Instituto de Salud Carlos III, aunque parece que la ley en su fórmula nueva sí reconoce también al Instituto de Salud Carlos III? Pero cuando lo debatimos en el grupo primero, que estuvo reflexionando sobre la ley, eso no aparecía tan claro. En cualquier caso, eso me parece que es un punto importante. Y ahí sí que creo, voy a hacer una invocación, donde el sector privado podría incidir claramente, en el sentido de que si efectivamente la industria que quiere que haya investigación biomédica en España y quiere que la haya, tendría que hacer algunos pasos que llevaran a la conexión con el Instituto de Salud Carlos III o con la agencia responsable, para que esto determinara iniciativas de consolidación. Tengo aquí algunas otras preguntas relacionadas con lo que habéis ido diciendo, pero al aire de lo que acaba de decir Emilio, ¿Instituto de Salud Carlos III en un Ministerio de Ciencia o en un Ministerio de Salud? Bueno, yo en un principio estuve en un Ministerio de Salud y no hubo problemas. Ahora no sé si los hay o no. Eso lo tienen que decir quiénes estén. La realidad, yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, que nosotros estamos cómodos
trabajando dentro de ciencia para el Sistema Nacional de Salud. Ahora hay que seguir trabajando para el Sistema Nacional de Salud. El enfoque es ese, ¿no? Trabajar hacia el Sistema Nacional de Salud. Y ahora que comentabais una cuestión de ley de la ciencia, ¿no?, que creo que es importante, y lo has mencionado con anterioridad, la ley de la ciencia tiene cosas muy positivas, ¿no?, la nueva ley de la ciencia. Y una de ellas es que el personal del Sistema Nacional de Salud que tenga proyectos de investigación activo lo considera personal de investigación a todos los efectos. Eso es un haber importante. Evidentemente, primero, que hacía falta renovar, cambiar la antigua ley en la cual Emilio fue partícipe muy importante, es obvio. Y es verdad que la ley tiene cosas buenas. Para mí tiene dos cosas no tan buenas. Una, que la carrera científica, la carrera del personal investigador no está tan claramente definida como muchos hubiéramos querido. Ha habido mejoras, pero sigue habiendo ahí un gap, un salto que no está muy claro, y a mí desde luego no me gusta nada que se separe la innovación por un lado y la investigación y el desarrollo por otro. Y esa especie de agujero, de gap, es un poco lo que sucede en mi cabeza cuando pienso en un Instituto de Salud Carlos III vinculado al Sistema Nacional de Salud. Pienso como en algo que va a ir muy aplicado, que va a ir muy derecho a la clínica. Cuando lo veo en ciencia, de donde yo salgo como ciencia básica al 100% en mi investigación, lo veo como más relacionado con esa otra parte, con lo cual yo sí creo que tiene un punto de ganancia en el Ministerio de Sanidad, sinceramente, después de visto lo visto. Paco, ¿tú con quién te quedas? Yo es que también me he sentido cómodo en esta nueva fase en la cual es ciencia quien gestiona la investigación biomédica. Pero yo lo que creo es que ahí el secreto ha sido, volvemos a lo de antes, ha sido el Instituto de Salud Carlos III. Yo creo que el Instituto de Salud Carlos III se ha mantenido prácticamente igual, incluso en algunas áreas, y no es porque esté aquí Joaquín, pero hay que decirlo, se ha reforzado concretamente en las que dependen de su gestión directa, y esto los clínicos o los que hacemos investigación traslacional o aplicada, no ha supuesto ningún detrimento para nuestra actividad. Yo no conozco muy bien cuáles son los detalles ni las posibles influencias de la agencia, pero hasta hoy yo lo que creo que ha modulado y que ha permitido estar en una situación de mejoría progresiva, independientemente de la ubicación, ha sido la persistencia mejorada, en mi opinión, de cada vez mejor, quiero decir, del Instituto.